Está hecha la presentación, ¿cómo le va doctora? Eh, buenas, buenas noches, noches eh, igualmente para ustedes y muchísimas gracias por la invitación, tanto por Diego, por Lese y por usted traverso. Eh, me honra este, que me hayan invitado a esta casa. Bueno, bueno muchas un gracias. Un gusto, eh. gusto que esté aquí, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar con. Vamos a empezar con el caso, que de alguna manera la ha tenido usted como conductora, ¿verdad? en lo que tiene que ver con la probable resolución eh, este, judicial que finalmente se concretó. Eh, de acuerdo a la um, información que usted ha solicitado y recogido, ¿puede decir que Romina eh, este, Papazo y Paula Díaz actuaron solas? ¿O hay vestigios o señales de que pu pudieron ser de alguna manera... Eh, elementos eh, impulsados por otras personas o que actuaron con otras personas. Bien, eh, en un primer momento eh, la denuncia concreta eh, se realiza por parte de Paula Díaz con respecto a que había tenido un episodio este, en lo que tenía que ver en el Parque Roosevelt con una persona de sexo masculino, eh, tenía un tinte de naturaleza sexual. Y ella apuntaba que debido a que la campaña política y demás estaba ahora en este momento en curso, que este, identificaba a esa persona con la cual había tenido ese incidente de larga data, estamos hablando de casi 10 años, con el este, precandidato a la presidencia de la República, Yamandu Orsi. A partir de esa denuncia que se deriva a la Fiscalía de la Costa, que si bien no es una fiscalía especializada, o sea, nosotros intervenimos en todos los asuntos, no como el Montevideo, que usted tiene fiscalía de homicidio, de delitos sexuales y demás, por un tema de turno y a la hora que presentan la denuncia, y en el lugar era de mi jurisdicción, yo asumo esa investigación y así comienzo a investigar esa investigación, llevar adelante esa investigación. El tema es que cuando son personas, de alguna manera, tanto víctimas vulnerables de acuerdo a la ley 19.580 y la ley 19.634 que prevé un tratamiento especial y que fueron aprobadas en el año 2018. Eh, lo que sucede es que uno tiene que tener frente a esas víctimas un tratamiento específico, con lo cual se debe aplicar en todos los casos, ya sea por primero porque son víctimas vulnerables porque son personas trans, y por aquella posibilidad de que en realidad podría haber, eh, podría estar involucrado. Una, un, un, diríamos, con una suerte de discriminación en lo que tiene que ver con la comisión del delito, que no necesariamente tiene que ser un delito de naturaleza sexual, que no era lo que estábamos analizando acá. Eh, dada esas circunstancias, y bueno, después de tantos años que yo llevo dentro del Ministerio Público, me pareció lo más razonable y prudente, que creo que lo manifesté en algún medio de prensa, de que tenía que ser una, una este, investigación que se tenía que desarrollar en forma sensata, mesurada y eh, con cierto resguardo y cuidado, no solamente por la denunciante, por estas características que yo di, sino también porque la persona que estaba siendo denunciada estaba en este momento muy expuesta en el sentido de que estaba, de alguna manera, por su, por su profesionalismo dentro del ejercicio de la política, este, bueno, eh, diríamos que en una carrera para poder tener un liderazgo, para poder ocupar un cargo como presidente o como eventual presidente de la República del, eh, del Oriental del Uruguay. Eh, dada esas condiciones, a mí me pareció que, bueno, que las diligencias que se tenían que llevar a cabo tenían que ser reservadas, esa reserva está prevista en la ley se le pide a un juez, se le fundamenta porque debe ser así, y bueno, y en ese contexto el juez entendió que lo que yo le gozaba eran razones, eh, de, diríamos, de sentido común, que eran lógicas, independientemente del resultado, porque nosotros no sabíamos qué iba a pasar con los hechos denunciados, este, otorgó esa reserva. Eso duró, duró durante dos meses, hasta que finalmente el domingo, me acuerdo si cinco o seis de mayo, en el programa de Santo y Seña se da una suerte de revelación porque la confesión para los juristas se da dentro de una sala de un juzgado no dentro de un, de un estudio periodístico de, este, de que bueno de que paula díaz asume de alguna manera que todo esto que había este, denunciado era mentira eh, pero sin perjuicio de eso la fiscalía antes de que se diera esa situación había tomado una serie de medidas que eh, estaban reservadas, razón por la cual la este, defensa de, del señor este, Yamandu Orsi que los que están designados para nosotros los juristas, los defensores son quienes están designados en esa carpeta investigativa, era el, el doctor Pérez y la doctora Morelli en ningún momento figuraba el doctor Díaz, pese a que en los medios de prensa este, así, se, le as, se le señalaba como tal, pero nosotros, digo, somos personas de derecho que nos tenemos que acotar a lo que marca la norma. Entonces, bueno, ellos tampoco sabían el trabajo que había en la fiscalía. Y bueno, eso de alguna manera determinó que, que empezáramos en un derrotero sin fin, porque se nos empezaron a precipitar una serie de obstáculos para poder encontrar a la eventual víctima, como era una víctima que estaba en esa situación, de alguna manera, de vulnerabilidad, que así lo dispone la norma. Nosotros lo que hicimos específicamente fue empezar a solicitar determinadas evidencias o diligencias al juez para corroborar a partir de aquella primera denuncia inicial que se había hecho en sede policial. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no se conozcan las medidas no quiere decir que no se realizaran, porque en algún momento este, se formula una nueva denuncia a partir de, esa, de ese revelamiento que hace Paula Díaz en el programa de Santo y Seña del Canal 4. Se hace una denuncia al día siguiente, pero ya este, diríamos que fue a destiempo, porque ya este, se había solicitado ni bien finalizó ese programa. Este, que yo lo, lo vi especialmente porque bueno, no sabía si podía tener algo que ver con el caso que yo estaba investigando, este, y yo me había entrevistado una semana antes con ella, porque ¿qué pasa? Cuando no la empiezo a encontrar y me empiezan a contestar, trabajando también además con la unidad de víctimas y testigos que ha sido creada este, en el ámbito de la Fiscalía General de la Nación. Empecé a preocuparme si realmente con la persona que nos estábamos entrevistando vía WhatsApp era la persona que había denunciado y que siempre había un pretexto para poder llegar, en definitiva, a poderla entrevistar y que ellas explayaran aquello que había denunciado. Entonces le di participación la, al Departamento de Personas des, Desaparecidas de Interpol que fueron quienes en definitiva me la ubicaron y a través de ciertas medidas que por razones de, diríamos, de, de preservar eventuales sí. este, investigaciones no puedo hacer referencia, pero tomamos otras medidas, la logramos localizar y ahí es cuando tenemos la primera aproximación con Paula ahí Díaz. Está. No olvide la pregunta sí. que le hice, ¿actor en solas? Tiene la bueno, a, a, de que... Bueno, eh, a, a partir de eso, es verdad que usted me lo preguntó, porque sí. yo me parecía importante la introducción, sin perjuicio, que de que la gente, creo que ya está a altura del partido, todos lo deben, los ciudadanos ya creo que ya lo conocen, esta historia, pero ¿qué pasa? Cuando nosotros logramos efectuar, este, cuando logramos escuchar no solo el programa de Santo y Señas, sino también el programa que fue emitido en TV Ciudad de la Letra Chica, ¿verdad? Ah, que sí, fue el sí. viernes anterior o el sábado anterior, y esto fue el domingo, eh, empezamos a ver una presunción de que algo iba a suceder, porque por algo esta persona, Romina Celeste, empezó a, a atacar a Paula Díaz. Entonces vimos que algo el domingo iba a acontecer. Cuando se da el programa, yo inmediatamente pido la orden de detención y allanamiento fundada al juez. El juez de alguna manera entiende que, que lo que yo le planteaba, como los indicios que a mí me llevaban a, a solicitar a esa detención, eran plausibles y eran razonables. Me concede esa orden de detención y esa orden de allanamiento e incautación de los celulares. Entonces ahí se empieza a dar eh, eh, la develación de... ¿Qué es lo que sucede? Paula Díaz se ampara en el derecho de no declarar en sede administrativa, en sede de la Fiscalía, en tanto que Romina sí lo hace. Por eso, y no puedo hablar de eso porque es una causa que está abierta. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hace la Fiscalía? Compara de alguna manera, porque yo había pedido la información de los celulares, que eso lleva un tiempo, no es una cosa que se hace de un momento para otro. Empieza a comparar los dichos de una con los dichos de otra y se empieza a armar, con los investigadores por supuesto, contradicciones y un rompecabezas. Entonces yo empecé a tener la convicción de que en realidad esto había sido planificado, había sido orquestado entre ellas dos, pero que... Cuando me con... Sin la intervención de, una, de ninguna otra persona. En principio, entre ellas dos. Cuando empiezo a ver los indicios, pero cuando ya le tomo declaración en sede administrativa, sí. eh, de alguna manera, los, diríamos que los motivos que ellas me argumentaban respecto a por qué habían hecho toda esta mentira y toda esta puesta en escena que acá lo grave es el tema de la justicia, que después si ustedes me dan tres minutos lo voy a, lo voy a destacar, porque además es el fundamento de la prisión preventiva, básicamente. A mí, por raz... yo uso mucho el sentido común, sí. que de la mano con la experiencia que me da el ejercicio durante 25 años como fiscal, y de tener tantos casos y tantas personas que siempre pasan por la mano de uno y tiene que evaluar el tema de la eventual posibilidad de pedir o no o un procesamiento antes, ahora una formalización, no me, cerro, no me cierran que una persona, por el hecho de querer ser famosa y tener cinco minutos en, una, en un medio de prensa, sea capaz de terminar preso. ¿Y entonces? Y entonces, bueno, entonces ahí, ¿cuál es cuál es la presunción? Porque ¿qué hace el, el, el ¿qué, qué hace un fiscal? Un fiscal tiene que juntar la prueba de cargo. Una cosa es lo que a uno le parece o la hipótesis que eventualmente pueda llegar a tener, y otra cosa es lo que se pueda llegar a corroborar en los hechos. En ese sentido, le agrego a lo de Jorge para darle otro elemento. El Frente ha dicho que existe una, traba, que, que, una trama, perdón, que hubo otros protagonistas, mucho dinero y habría existido una planificación desde Argentina incluso. Que, cuando usted dice que el sentido común, ¿a qué conclusiones llega? No, yo, las yo siempre eh, yo lo, lo expliqué y creo que, que, que vale la pena explicárselo a la gente. Después de la vida, lo más importante es la, liber la libertad ambulatoria. Y es un acto de mucha responsabilidad pedir la formalización o pedir la condena ante un juez que nos darán o no nos, nos, nos darán por parte de un fiscal. Entonces acá no se trata de un juego de tener eh, notoriedad, de ser una persona reconocida. No, no, no. Acá se trata de un acto de mucha responsabilidad que puede incluso tener muchas consecuencias para lo que nosotros trabajamos. Entonces una cosa es lo que nosotros percibimos de acuerdo a la evidencia que viene llegando, que vamos haciendo lo que se llaman líneas de investigación en conjunto con el equipo de trabajo de los que son los investigadores, que son los auxiliares nuestros, la policía, en este caso el Departamento Especial de Delitos Especiales de Interpol. Entonces empezamos a mirar cada evidencia y ver las líneas que hay con respecto a eso. ¿Usted sospechaba que no habían actuado sola en lo personal? Yo en lo personal, eh, frente, a la, frente a la explicación no que me da de la motivación, hasta ahora no. Sigue investigando entonces. Por supuesto. Porque ¿qué pasa? Si usted me dice en un medio de prensa, traverso, un periodista de muchos años, una persona que ocupa un cargo político, una persona que es periodista, una persona que tuvo un cargo importante y habla de una conspiración, de que, eh, de la, que hubo gente de la Argentina, que hubo preparación, que fue cauchada para que pudieran decir lo que dijeron y demás, bueno, entonces tal vez exista alguna motivación que yo no la conozca. O Entonces sea, tengo que traer a toda esa gente a la investigación y que me aporten los elementos. Porque si usted me dice, usted es morocho, yo tengo que ver que usted sea morocho. Ahora, si usted me dice que es morocho y yo lo veo rubio, no voy a creer en lo que usted me dice. ¿Va a citar a mucha gente? Voy a citar a mucha gente. Eh. A todos los que han hablado, por ejemplo, ha hecho eh, Y yo creo que, yo creo frente. que yo necesito que, que como esto es un, un tema que, independientemente para mí, de que, de que la persona... Eh, se haya tocado el honor de una persona determinada inventando un delito que podría haberle traído una consecuencia jurídica, creo que sin perjuicio de que estamos en un año muy complejo, muy delicado, porque es un año preelectoral, hacer afirmaciones que van, que, que de alguna manera ponen en, eh, en tela de juicio lo que es el buen funcionamiento de la justicia en este país, eh, es un deber, ya, ya es un deber de la fiscalía de poder determinar. Si usted es un senador de la República y usted hace una afirmación, bueno, venga y dígamela a mí y en base a qué hace esa afirmación. Es decir, afirmación. Que afirmaciones que se hicieron por los medios de comunicación, por ejemplo, usted este, llamaría a esas personas para ver, este, para comprobar hasta dónde es real o no lo que se, lo que expresaban. Y si, algún, si usted me afirma algo, usted me va a tener que decir por qué me lo afirma. Y los, Pero eventuales lo los... Por esa ¿Eh? los eventuales abusados por esas personas también. Los eventuales abusados por esas personas también. Es decir, a todos los que puedan estar en el usted lo va a decir. Esto es como, eh, diríamos así, como una... Eh, en bien del país, todo aquel que tiene información como ciudadano de bien, lo tiene que aportar. Entonces, mi causa está abierta para eso. Si lo han salido a decir en los medios de prensa. O lo han salido a decir en las redes sociales. Vamos a no hablar de los medios de prensa para no pensar en los canales de televisión. Lo han salido a decir reiteradamente en, en, en distintas redes sociales. Haciendo afirmaciones. Haciendo afirmaciones. Bueno, ¿qué mejor? Porque ¿qué pasa? Una afirmación que yo puedo hacer acá y un colega me está, me está investigando, no es válido, eso es válido en frente de un operador jurídico que tiene la investidura para llevar adelante esa investigación. No porque se desprestigie el poder de, de investigación de un periodista, sino porque es lo que marca la constitución y la está ley. Está claro, doctora, le voy a pedir una cosa, no lo tome como una descortesía. Este, respuestas más breves porque tenemos mucho para preguntarle le parece bueno bien? cómo no cómo no fleitas quiero detenerme en, en un episodio que lo relató de, de manera este, sucinta al, al arranque que es después de mucho tiempo finalmente pudieron dar con paula díaz no a través de el, la unidad de personas desaparecidas de interpol ¿Sí? y ahí ella vuelve a dar su testimonio y, y, y llega a decir que, que no estaba plenamente segura de que fuera Orsi efectivamente eh, la persona que la había agredido. Y eso, y eso mismo se lo hice de forma informal a usted, este, más o menos en, la, en las mismas horas. Eso fue una semana antes de que saliera el programa de Saldiseña. ¿Por qué no tomó inmediatamente acciones, por ejemplo, pedir, pedirle que declarara formalmente, sabiendo que era un tema tan sensible, de, de corto aliento, porque justamente es una, de, una elección que se define en junio, que también lo mencionaba, ¿por qué no se tomó una acción más inmediata para tratar de... Ahora que teníamos un, 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 una pista de que quizás la denuncia era falsa, avanzar rápidamente. Bueno, número uno, usted lo contestó, fue una entrevista informal. Eh, ¿En qué contexto se da esa entrevista? En el contexto de que yo tengo una víctima, que la tengo desaparecida, no sé si la tengo amedrentada, la tengo amenazada. Yo no puedo, no es oportuno, porque además hay protocolos a seguir, que si usted es una víctima y que en ningún momento se quiere presentar... Cuando la cita el departamento de personas Ausentes, ¿cuál es el motivo de, la, de, cuál es el objeto de que ella vaya, de saber que la conozco por primera vez, yo nunca la había visto, que existía, que no tenía un problema, por eso también va personal de, de la unidad de víctimas y testigos, no voy yo sola. Pero yo no estoy en ese momento en condiciones, porque yo no sé las características de la víctima. Para eso va un, un licenciado de la unidad de víctimas que le va a hacer un diagrama de qué tipo de víctima es, porque usted puede estar frente a una víctima que es vulnerable, frente a una víctima que es este de alguna manera que a usted le llama la atención, que tanta fuerza tenía en principio esa, demanda, esa denuncia y después siempre era tan escurridiza. Entonces, ¿yo en qué, en qué contexto me presento? Me, me presento en el contexto por la ausencia, explicándole, traverso, mire, como usted no parecía y yo tenía miedo a que a usted le llegara a pasar algo, que iba a ser mi responsabilidad, tuvimos que activar el protocolo de personas desaparecidas. Y ese fue el contexto. Ese fue, ese el, fue contexto, el, el contexto, está bien. Pero, pero una vez es que le dice a usted que saben que la encontraron, que estaba bien, que ella dice que no había sufrido ninguna amenaza, y le da esta información que es nueva y relevante, que no estaba plenamente convencida que fuera Borsi, ¿por qué no se la cita a declarar el otro día? Y más, más sabiendo que ella era escurridiza, ¿no? Y en, un, y, en un, y en un tema, como repito, de Pero, tiempos cortos para resolverlo. Eh, eh, yo sí. eh, lo dije en el archivo y hoy estoy en condiciones de decirlo. Yo había pedido determinadas pericias que son fundamentales. Usted, cuando entrevista a una persona y pide la colaboración de un psiquiatra, de un psicólogo, le da una pauta, un perfil de la persona que usted va a entrevistar. Si usted está haciendo una investigación seria, es poco serio, que porque la persona le dice, porque distinto es si la persona le dice, tengo la certeza que no es y si mentí. Entonces ahí ya se acaba el problema, pero ya en ningún momento los que le tomaron declaración fueron la, el personal de personas desaparecidas y ella seguía insistiendo con el relato de lo que decía. Entonces yo, ¿qué presunción tengo si realmente no hay una amenaza? Cuando realmente tengo esta situación que es anómala, porque una víctima, por lo general, si va a pedir ayuda, no se está escondiendo. ¿Y por qué se está escondiendo? Entonces no me pareció oportuno en el sentido de, primero, porque no era el lugar adecuado una sede policial. Segundo, porque estábamos en el contexto de explicarle por qué habíamos tenido que activar un protocolo de personas desaparecidas, que capaz que a la gente le parece que es algo facilísimo y no es así, e impide y porta muchas cosas y el movimiento de muchas personas que se estaban movilizando desde hacía mucho tiempo. Entonces, cuando ella dice que no está segura, no es lo mismo que yo le digo, no estoy segura a decirle, le mentí, son cosas distintas. Le planteaba esto porque fueron las críticas que hizo la defensa de Orsi a, a su accionar no que quizás podría haber actuado con mayor celeridad al tener esta información. Claro, pero, pero yo, yo lo entiendo, entiendo a la defensa, sobre todo cuando era un una investigación que estaba reservada a tal punto que no se pudo filtrar nada, porque también llama mucho la atención por qué muchas causas hay filtraciones y en este caso no lo hubo. ¿Usted entonces, cree que el exfiscaldía Díaz no, no, no había accedido a esa información? ¿no? ¿A cuál dice usted? A la, a la reservada. Y Yo en, en mi expediente no era abogado ninguno, yo no lo tenía designado como defensa, entonces no sé eh, si, si accedió o no accedió, pero sí lo que sé es que cuando son temas delicados... Eh, claro, dos meses visto desde afuera y con una campaña este, preelectoral parece que es una enormidad, pero si yo les estoy contando que hacía un mes y medio que nos queríamos comunicar y que no nos podíamos comunicar, no hay un no, hay un no accionar, hay un accionar. Lo que pasa es que quien no conoce los detalles de la causa puede venir y decir cualquier cosa. ¿Y cómo tomo esas eh, dudas o sugerencias de dudas sobre la actuación? De la fiscalía que lanzó el, el doctor Jorge Díaz, que fue jefe de los fiscales, ¿no? ¿Cómo lo tomó usted personalmente? Bueno, pidió que le sacaran el caso, habló de falta de transparencia, opacidad. Opacidad. Bueno, en realidad, digo, eh, a ver cómo decirlo. Yo siempre digo, primero que nada, es un abogado. Fue un fiscal de corte, pero ahora no lo es. Tuvo una carrera muy corta dentro de lo que es el, 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 la vida histórica del Ministerio Público, porque estamos hablando de una institución que tiene más de 100 años. Yo, con los 25 años, casi 26 que tengo, llevo, diríamos que, dos terceras partes más de tiempo de lo que él tuvo dentro del Ministerio Público. Entonces, que una persona que no era designada en el caso... Que era un abogado, que emitiera una opinión sobre mi comportamiento y sobre mi forma de trabajar, realmente yo lo tomo como una opinión más que es válida, como si usted me dice: Mire, la verdad, doctora, no me parece que usted este, se precie adecuadamente. Sí. ¿Por qué le tengo que dar ese valor? Porque, como yo siempre digo, y la gente se ríe, pero es así: yo no soy moneda de oro para que me quiera todo el mundo, es más. Si la gente no me quiere y hay gente que no está de acuerdo con mi proceder, que yo creo que lo hago ajustado a derecho, es que la, de, me está demostrando que estoy trabajando bien. Porque una persona que está bien con todo el mundo, algo mal tiene, porque Pilato es condenado en la Biblia, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, yo lo veo como un acto de, eh, de reforzar lo bien que lo trabajé el caso. Le, tengo, le hago una lectura absolutamente positiva. Sobre todo si ese abogado, que hoy lo es, en su momento ocupó un cargo de jerarquía, sabe las dificultades con las que trabaja la fiscalía y hace un juicio de valor de esa temeridad y con esa ligereza, no siendo el abogado del caso, no teniendo acceso a la información, hay que aplicar el sentido común. Fleitas, me quedo una colgada. Es que va, va, va a citar a toda la gente que sea necesaria. El comando de campaña de Orsi elaboró un informe vinculado a la actividad en redes que tuvo la, la noticia falsa del de accionar de Orsi, ¿no? Con la, el dinero que eventualmente se habría gastado para este, potenciar esa noticia. Va, ¿Va a citar a la gente que elaboró ese informe? Digo, ¿Va a citar a la, a la, al comando de Orsi o a la gente que elaboró puntualmente ese informe? Yo no, no le puedo decir a la gente que voy a, no. a citar. ¿Por qué no se lo puedo decir? Porque, porque usted, con esa pregunta, me podría estar entorpecimiento la investigación. Me podría, podría dar lugar a entorpecer claro. la investigación. Lo que sí yo le puedo decir es que acá lo que se afectó es la administración de justicia. Porque en este país los fiscales no se pueden elegir. No es porque a usted me caiga mal, yo quiero que la entrevista me la galeza. No, no. En, en el Ministerio Público hay una ley orgánica y usted no elige al fiscal. Usted le toca a un fiscal y trata de empatizar con ese fiscal o no. Entonces, eso por un lado. Por otro lado... Como deber que tenemos, como se miente, cuando se miente, usted pone en funcionamiento todo un aparato de justicia, que es el fiscal que interviene en el caso, los policías que están atrás, de, de si es verdad, si no es mentira, corroborando, diligenciando, porque a la gente le parece que es todo muy fácil, pero todo eso de verificar si un hecho es cierto o no es cierto, y supone la intervención de muchas personas. Entonces, como acá, independientemente del honor de la persona que estaba siendo en ese caso acusada, que era Orsi, acá lo, para mí, ta, tal vez porque soy operador de justicia, uno de los bienes más importantes que se atacó fue la administración de justicia, el calumniar, porque usted, ellos con esa mentira nos hicieron trabajar en cosas que nosotros deberíamos de tener nuestro tiempo acotado a otras causas que llevan tanto tiempo como esta. Ahora, ¿qué es lo que sucede en esta causa? Como se tiñe lo jurídico con lo político, ¿qué le puedo decir? Yo soy una funcionaria de carrera, los, los integrantes del Ministerio Público votamos y no, te, no, no está vedado llevar adelante ningún tipo de actividad que tenga que ver con el ejercicio de la política. Entonces, yo lo que voy a hacer es, en función del bien atacado, que es la justicia, un bien general cuyos damificados es la sociedad en su conjunto, voy a averiguar que realmente, si lo puedo averiguar, capaz que no lo logro averiguar, pero si hay gente que dice, que tiene pruebas, que hace afirmaciones, capaz que tiene eh, eh, personas que se puedan sindicar, y si es así, bueno, van a ser llamadas. ¿Quiénes van a ser llamados? Bueno, se lo dejo. Este, a su libre albedrío, porque no puedo identificar. Pero sí es importante darle la tranquilidad a la gente, que la idea es, ya que se habló de opacidad y de oscurismo, mm -hmm. es darle la transparencia. Porque si usted, Traverso, me dice, yo, doctora, eh, sé que es esto, esto y esto, yo lo voy a citar. Traverso, ¿usted dijo esto? Sí, doctora, lo dije. ¿Y por qué lo dijo? Porque hablé con Fulano, usted es un testigo de. De oída, alguien se lo dijo, alguien le dijo que usted dijera, le pagaron para que usted dijera, usted lo vio, o sea, todo ese tipo de preguntas es lo que tiene que hacer un operador jurídico El caso no está concluido, entonces. No. Este caso puede tener algún tipo de intersección con el caso Penaes. Yo no tengo indicios de eso. Porque el caso Penadez es un caso que lo está llevando adelante la doctora Alicia Yone, quien me, me merece mucho respeto, tiene tanta trayectoria como yo dentro del Ministerio Público. Eh, lo que tenemos en una común, en común que eh, es Romina, es Romina Celeste. Pero eh, yo estoy investigando lo que tiene que ver con esta simulación y como si hay de alguna manera una duda de que puede haber algo más atrás de esa simulación o que esa simulación puede eh, tener otra motivación, bueno vamos a ver quienes dudan de eso o quienes, quienes realmente pueden aportar información que lo hagan porque para eso está la justicia justamente para investigar porque como yo imputé un delito de asociación para delinquir porque dos personas planificaron cometer este delito la asociación puede ser dos, pueden ser tres, puede ser cuatro, puede ser cinco o pueden ser esas dos motivadas por lo que ellas dijeron a mí no, a mí, me, me, me de alguna manera, me eh, apelo mucho al sentido común y me parece poco veraz que alguien pueda terminar preso por el simple hecho de tener notoriedad a nivel de los medios de comunicación. Pero ¿En ese sentido? Yo le, le iba a hacer otra pregunta, agradecerle agua ahora. ¿Usted notó en, que ella pudiera tener algún tipo de alteración mental o algo por el estilo? No es una psicóloga, ¿no? pero eh, digo porque por presunto intento de suicidio. Por, y por, las, por, y las por lo que usted dice, bueno, alguien con determinada personalidad puede llegar a pretender pasar a la, a la, a la publicidad con, con, de cualquier manera. Claro, por eso la defensa pidió una pericia y yo creí que sí que había que hacerle una pericia. ¿Y usted porque, qué? Pidió? Porque, porque es, es extraña la actitud, ¿verdad? De la persona, es extraña la actitud. Pero si no, no quiere un decir interés. si no tuviera un interés. Si no tuviera un interés. Pero, ella, bueno, pero, pero, el interés pero ella, tiene, ella tiene un interés que y lo manifiesta. Pero es tan poco, diríamos que es tan, tan poco ilógico en una mente que no está enferma o en una mente sana pensar que por una notoriedad, por salir, no sé, en una red social, la el, el precio que usted tiene que pagar es perder su libertad. Digo, eso es lo que a mí me Papá hace que dudar. nunca pensó que iba a perder la libertad. Tal vez, capaz que nunca pensó. Pero, pero digo... usted no vio en, en el inicio rasgos que le hicieran pensar de una persona que no, que, que, que no era normal, digamos, que tenía problemas. La misma pregunta vale para Paula Díaz, ¿no? Sí, también, claro. Es que Paula Díaz, eh, ella de alguna manera eh, eh, este, se amparó en el derecho de no declarar. Claro. Que eso también puede ser un indicio de algo. ¿Por qué si yo hice algo que lo inventé de alguna manera, por qué no decirlo? Mm. ¿Por qué si cuando yo fui a la. A, yo fui a, a, como me preguntaron ustedes este, a la autoridad policial, porque estaba preocupada la fiscal que no me hubiera pasado nada y tenía la oportunidad de decirle a ella no, creo, no sé, no estoy segura, decir, no, mire, doctora yo inventé todo esto, ¿por qué no me lo dijo en ese momento? Porque estaba esperando el programa de Nacho Álvarez, Y capaz. esa es una pregunta ¿en qué momento se da esa, digamos, esa disrupción entre un relato, digamos homogéneo de Paula Díaz y, y Romina Celeste a que una salga a Decir que era todo un, un gran montaje. O sea, bueno, pero, hubo, hubo, hubo un, un quiebre ahí que la gente también se pregunta, ¿qué sucedió? ¿Usted y tiene bueno, algún indicio? Eh, sí, yo tengo indicios en es? la carpeta. No se lo puedo decir. Uh -huh. Porque tengo abierta la investigación pero hubo, de Romina. O sea, o sea en ¿tiene este? identificado sí, algún momento o sí, algún episodio sí, puntual? Sí, sí, sí. Yo creo que ellos ten ellas tenían una clara amistad que idean esto en ese, en ese ámbito de esa clara amistad que tienen y que en un momento determinado se da ese quiebre de esa amistad por un hecho puntual y ahí vienen esas divergencias donde una acude a un, a un medio de comunicación y otro lo hace a un medio de comunicación <coughs> distinto donde una da una versión y otra da otra versión. Ahora, lo que pasa es que uno pone un espejo y entonces escucha una cosa y dice, sí, está, todo esto es así. Escucha a la otra y se está, todo esto es así. Ahora, cuando usted pone una cosa y pone otra, porque usted sabe que se puede recortar lo que no sirve y agregar lo que sirve. Sí, se edita. Eh, se edita, ¿verdad? Sí. Y el encuadre se hace en función de los intereses que tienen las personas. Pero ahora, cuando yo tenga un, 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 un teléfono y tenga la información, no solo la que tiene el teléfono, sino la que fue borrada del teléfono, ahí ya no va a haber edición que valga. ¿Ya la tienes información? O todavía está no, la estamos diligenciando. La diligenciando. ¿Qué fue lo que más le sorprendió inicialmente de la denuncia? Si es que hubo algo, de la denuncia, o todo, tal vez, no sé. A mí lo que me llamó un poco la atención que alguien que hubiera eh, una víctima, muchas veces, eh, sobre todo víctimas vulnerables, eh, a veces eh, hacen como una suerte de aislamiento, procesan una suerte de aislamiento como una forma de protección. Pero 10 años en una persona que tiene 40, porque distinto si usted tiene 9 y hace una revelación de algo que le pasó cuando tiene 20, podría entenderse, porque usted no tiene como la madurez mental como para poder llegar a decir, bueno, ahora estoy en condiciones de. Pero en la medida que usted pasa tanto tiempo, es una persona que tiene calle por la misma actividad, eh, diríamos, profesional que desarrolle, que lleva adelante deja pasar tanto tiempo, eso ya me llamó la atención. Y después a medida que me vinieron, yo pude, porque yo lo que hago es verificar lo que la gente me dice, corroborar. Y a medida que fui con mi actividad sin tener a la víctima, corroborando de que eso era un hecho mentiroso, me fui afirmando en que, bueno, algo había provocado que se creara ese hecho mentiroso. Si tiene una connotación política... No lo sé. Si tiene una connotación personal, tampoco lo sé. Entonces digo, ¿qué pasa? Tampoco yo había entrevistado eh, formalmente, o sea, interrogado, no solo a la víctima, sino tampoco al denunciado, porque quienes dicen que yo no interrogué a la víctima en forma inmediata, también podrían decir, ¿por qué en forma inmediata, doctora, no citó al denunciado? No, no cité porque yo no tenía las garantías, porque si yo no interrogo a una víctima de acuerdo a los protocolos de, en un lugar adecuado, en el ámbito adecuado, yo no puedo por un programa de televisión tomarlo como una confesión, porque si no, entonces sacamos la justicia y nos quedamos con los medios de televisión y con los medios de comunicación. Cuando vivimos en un Estado democrático de derecho, que ir en contra de lo que es la Administración de Justicia es gravísimo. No es grave, es gravísimo, ya sea la motivación que sea. Y le llamó la atención que este, el propio damnificado en este caso, ¿verdad? Ya se sabe que es una acusación falsa, fue una acusación falsa, etcétera, etcétera. ¿No hiciera la denuncia en su momento? Usted sabe, Traverso, que nosotros los fiscales, tanta la cantidad de trabajo que tenemos, que cuando se empezó a manejar todo eso desde el punto de vista político y periodístico, como a mí, yo no, no, no. Imagínense, todos los días con problemas de la gente, pero sí, problemas serios. Imagino. Yo prácticamente no consumo este, El mundo eh, pasa por allí, ¿no? Eh, el mundo, pasa, la, vida. la vida de la gente. Entonces tenía un homicidio en el Pinar con un niño muerto, con dos niños heridos de bala, que me había pasado hacía 20 días antes. Eh, estaba en plena investigación para ver qué era lo que había sucedido. O sea, eh, eh, las este, motivaciones de un fiscal... Yo tengo 700 casos para investigar. Y en todo el mundo su problema es el más importante. Entonces, una llamadera todo el tiempo por teléfono, doctora, ¿qué pasó con mi caso? Con mi caso, con dos ayudantes. Entonces, en ese contexto, yo no tenía ni idea de que ella, lo que venía pasando. Me entero, y mire cómo me entero de la denuncia. Yo integraba un, como presidenta un, un, un tribunal de concursos, elegida en su momento por el doctor Juan Gómez. Para ingreso de fiscales adscriptos a la carrera funcional, y era la presidenta de ese tribunal, donde se inscribieron 150 personas, y estábamos desde diciembre con cinco colegas más trabajando duramente para hacer todas esas pruebas de, de, de oposición, de escrita, oral, eh, analizar los méritos y demás. Entonces, cuando estoy en una de esas reuniones, ya prácticamente en la finalización del concurso, que incluso yo me había pedido unos días para justamente darle el remate final, porque no se puede estar investigando, atendiendo gente, viendo los méritos. Que además es, 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 es muy relevante cuando uno elige una persona que va a ingresar a una institución y que capaz que van a ser los futuros fiscales claro, en 30 años. Claro. Es un acto de mucha responsabilidad. Ahí es que me entero que me cae la denuncia a mí, en ese contexto. Entonces yo digo, ¿denuncia de qué? ¿Y por qué? Entonces todo el capítulo anterior al que usted hace referencia, yo ni siquiera lo conocía. Eh, vuelvo a la presencia del doctor Jorge Díaz. ¿Por qué cree que apareció concretamente.? Si él no tenía a su cargo la defensa, o no participaba de la defensa. Y es una muy interesante pregunta para hacérsela a él. ¿Usted, Ay, usted, él es, digamos que de esos dos abogados trabajan con días. Uno, uno intuye que es por eso que ha oficiado de vocero, en el caso, ¿no? Bueno, intuye, pero, pero, que, pero, pero, pero fíjese que. que, que, que pero es raro, porque fíjese una cosa, usted tiene un, un buffet, ¿no? Usted es el titular del buffet. Y yo, yo lo analizo con sentido común, ¿no? independientemente de las personas. Usted tiene un buffet y tiene a una persona que es la persona que es más relevante. Y tiene él, la, el cliente que en ese momento es el más importante. ¿Usted no se, va a, no se va a designar como defensa en ese caso que el buffet tiene que es el más importante y va a designar a dos personas de ese buffet y no usted que es el que lidera una investigación? ¿Eso no es raro? Se a lo mí me llama cuando cuando lo podemos entrevistar. A mí me llama eh, la atención. Una, me queda una, una pendiente eh, porque había grandes chances que, que este caso se archivara porque era una denuncia por lesión y no se había denunciado en tiempo y forma y había chances que efectivamente se, se archivara no por, por, por ese motivo y eso iba a perjudicar a la luz de los hechos iba a perjudicar a, a Orsi porque el, el mayor interés que tenía el precandidato era que se investigara y que se desmintiera esa acusación. ¿no? ¿Eso no le pesaba también? O sea, que terminara en un archivo este, este asunto y que la justicia no podría de alguna forma limpiar el nombre de Orsi. No, ¿sabe lo que a mí me pesaba y me tenía realmente preocupada en este caso? Porque yo, lo, yo venía trabajando. Porque yo todas las cosas que quería acceder y que se las pedía el juez y el juez me las daba, yo ya iba teniendo mi propia coartada de lo que era de los hechos que eran mentirosos. Pero lo que sí me preocupaba era que esta persona que había hecho la denuncia, que yo hasta ese momento no sabía que era una cosa simulada, no apareciera en una cuneta con un tiro. Entonces iba a decir, ¿y qué hizo la fiscalía? ¿Y qué hizo la justicia cuando una persona hace una denuncia? Eso era lo que me, me tenía, eh, eh, obsesivamente estaba preocupada, porque estamos hablando de 60 días, ¿no? vale. estamos hablando de, de dos meses. Usted va a cualquier investigación importante y se hace capaz que en dos años, en tres años, vaya y e inicia un juicio de cobro de peso en una sede civil y tiene que litigar capaz que cinco años. Entonces, ¿qué pasa? Eso era lo que a mí me tenía más preocupada. Pero yo tenía la tranquilidad de que como yo seguía investigando... Que lo acredité en el, en el archivo uh -huh. que hice. No, incluso me pedían por favor los abogados que, 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 que investigaran. Les digo, a mí no me tienen que pedir por favor, porque es el rol del Ministerio Público, es mi obligación. Usted me paga el sueldo y yo estoy para esto. No estoy para que eh, por un tema procesal pase el tiempo. No, mira, pasó y se terminó. Porque aparte hubo toda una suerte de que cuando uno no maneja técnicamente a veces eh, los delitos. Todo un tema de prescripción, porque si era una lesión personal, si era una lesión grave, si era una amenaza, digo, si era un delito de naturaleza sexual. Claro, en un primer momento el que no sabe que si es una lesión personal prescribe a los seis meses de que sucede la lesión, usted dice, pero ¿y cómo? Esto ya está para archivar ni bien se presentó. Pero mm -hmm. ¿y, y quién sabe si la lesión es personal. Si usted no tiene a la víctima y la víctima no la vio, un forense. O usted la víctima le dice que concurrió a determinado lugar a atenderse y usted no tiene la historia médica. ¿Me entiende? Eso lo puedo corroborar igual a la organización pude... cuando hizo las consultas en la clínica privada, también en el hospital Pasteur, creo que fue donde sí, decía sí. que se había atendido. Que... Y le dieron arrojó que no, que estaba, sí. había mentido. Que forma. había mentido, exactamente. Mm. Pero le digo, todo eso a mí me daba la tranquilidad de que yo estaba haciendo lo que hago en todos los casos, no en este porque, a ver, la presión siempre uno la tiene, porque ustedes piensan que solo en este caso porque tiene una connotación política, pero si es un hijo que usted pierde usted conmigo va a ejercer toda la presión para que se responsabilice a la persona que lo chocó y que en definitiva cree que es el responsable de que se le murió a su hijo que tenía 10 años. Entonces la presión siempre está latente de acuerdo a la víctima y de acuerdo al interés que tenga la víctima. Pasa que en este caso particularmente, como había una connotación o se mezcla lo político con lo jurídico, es que se da esa dimensión. Porque si usted me, me pregunta a mí respecto a lo que yo opino con el, con, con el tema del homicidio de ese niño de dos años que va una persona que no era ni el padre a, 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 un, a un lugar donde se vendía droga y resultan dos niños más heridos y el tercero, pobrecito, porque se hizo una bolita, se salvó, para mí eso es de una gravedad insucitada. Pero digo, esos son juicios de valoración que uno hace a la luz de bueno, de capaz de los valores que uno tiene y demás. Yo todas las denuncias las tengo que tomar con profesionalismo y tengo que hacer mi trabajo. A mí no me tienen que pedir que investigue Doctora, porque para eso me pagan. Este ha, ha sido uno de los casos más resonantes de los últimos tiempos, lo cual involuntariamente le ha dado un perfil muy alto. ¿Le gustaría ser fiscal de corte? En esta Usted carrera? sabe que yo eh, digo capaz que a nivel de Montevideo me ha dado un perfil alto pero yo he trabajado en casos muy complejos, que capaz que Montevideo, porque eh, lamentablemente hay una división entre el interior y Montevideo, yo he trabajado en causas de narcotráfico eh, donde he formalizado a 75 personas. Ha escrito libros a propósito del narcotráfico, lavado de dinero, eso debí decirlo en la presentación, sí, pero si, entre otras cosas. Pero eso se suma, ¿no? A... Claro, pero si usted me pregunta, por ejemplo, como dice Traverso, yo soy profesora de Derecho Penal de la facultad, con el título de profesora. He escrito mucho y me gusta mucho el crimen organizado, la delincuencia transnacional. Y cuando uno se recibe como docente para poderse recibir, para tener el título, no ir a, a sentarse al lado de un profesor y ser un ayudante, ser un profesor egresado de la facultad, usted tiene que hacer una tesis. Y mi tesis fue el delito de lavado de activos. Y yo tuve la... La suerte me dio el universo de que pude participar en un caso donde pude imputar un delito de lavado de activos a una persona que lo que hacía estafaba a la gente vendiendo títulos universitarios apócrifos. Y eso, no solamente tuve la suerte de imputar ese delito, sino también tuve la suerte de desmantelar un museo que la persona había instalado con todo lo que había estafado a la gente, además con un socio internacional. Qué Entonces, fantástico, ¿no? eh, digo, y ese dinero volver, que ese dinero además vuelva a la sociedad como volvió, porque en definitiva lo que se incautó con la ayuda de las diferentes agencias, Ministerio de Relaciones Exteriores, con la ayuda del de, este, Ministerio de Educación y Cultura y demás, se devolvió. Es una satisfacción tan grande que usted me pregunta: este caso, sí tiene una connotación, de, de, pero esta presentación caso, de currículum le hacer, Ay, me ayuda en el currículum le gustaría, diríamos. Le ser, yo ser, creo que hay personas más capacitadas que yo para poder el, ocupar el ese Domenech, cargo. El de cabildo abierto la, la propuso el propio cabildo, ¿no? En su momento. Sí, me ¿no? llegó esa noticia incluso eh, parece que alguien ha entrado conmigo al, al cuarto secreto porque o soy blanca, o soy ah, y cabildante, dijo que votaba el partido nacional, soy no blanca, he soy cabildante, no sé capaz que dentro de poco soy yo que sé del partido Domenech este dijo Colorado. Que a pesar de que de, de no ser cavilante porque votaba al Partido Nacional, igual le gustaba como fiscal deportivo. Y bueno, capaz que yo qué sé, son esas cosas de cómo uno trabaja. Es como yo le decía, no somos moneda de oro para que nos quiera todo el mundo, y capaz que hay algunos que sí nos quieren. Doctora, usted pidió al principio un minuto porque quería hacer una reflexión a propósito de la justicia o, sí, el, poder sí. eh, o el Ministerio Público. Sí, y le agradezco muchísimo. En primer lugar, darle la tranquilidad a toda la gente que me ha escrito que yo voy a seguir adelante del caso. Eh, en cuanto a la investigación que tiene, los, los fiscales no se eligen. La señora fiscal de corte, Mónica Ferrero, eh, me ha apoyado en cuanto a que ha aplicado la norma en su máxima extensión, con lo cual quiero transmitirles la tranquilidad a todos los ciudadanos de la República que en la medida en que nosotros podamos colaborar en investigarlo, vamos a hacer. Y el resultado dependerá de lo que se afirma y de las pruebas de quien lo afirman que lo presenten a la fiscalía. Ya sea quienes lo, las tengan y quienes no se hayan manifestado públicamente, porque capaz que hay gente que no lo ha hecho públicamente, pero está en condiciones de aportar información. Y sepan que esta fiscalía los va a recibir, los va a agendar y va a tomar la declaración. Así que bueno, eh, estoy muy contenta por el resultado porque de alguna manera pudimos demostrar... Frente a un juez que no se juega con la justicia, no se miente, porque la mentira, en definitiva, lo termina envolviendo y se vuelve un boomerang, y es uno de los pilares más importantes de un Estado de derecho como es la República Oriental del Uruguay. Así que le agradezco, Traverso, porque esa era la reflexión. No, está, está muy bien, fue el programa. Agradezca el programa, doctora. Eh, la fiscal de Ciudad de la Costa, Sandra Fleitas. Autora de varios libros, debí decirlo, porque esto se resalta mucho en lo que hace con su biografía y publicaciones sobre narcotráfico y lavado de activos, como decía anteriormente, que ha realizado posgrados en el exterior, en España, etcétera, etcétera. Gracias por su gentileza de acompañarnos. No, eh, la agradecida soy yo de darme la oportunidad, sobre todo en esta casa, que es el canal oficial, es un, es un canal público. Eh, de poder llegar a la mayor cantidad de la ciudadanía, porque yo soy de aquellas personas que piensan que quien interviene en un caso no hay como de primera mano dar la información para evitar que otras personas la transgiversen y la acomoden de acuerdo a las circunstancias o a las motivaciones que puedan llegar a tener. quedó claro. Gracias por su presencia. No, muchísimas gracias.